Hey, muy buenas, aquí soy comentando. Yo os traigo un nuevo vídeo. Estamos en Call of Duty World of War. Y una intro rápida, ¿vale? Simplemente deciros que ya sabéis que van a meter un pack de armas concreto en el juego. Bastante bueno, la verdad. Y la probabilidad, bueno, el arma ya está en el juego. Lo que pasa que no sé si la van a meter en el primer pack o en siguientes. Me parece un arma que es necesaria en el juego, tal y como está el juego ahora mismo en cuanto a semiautomáticas. Y sí, efectivamente vamos a jugar, como estáis viendo en el título del vídeo, con la Gewehr, que tengo la clase por aquí. Vamos a jugar un gameplay con mirilla y uno sin mirilla, para que veáis cómo es su mirilla de serie. Entonces, como estáis viendo, en cuanto a armas principales, todas las armas están en el World War 2, menos la Gewehr. Y bueno, ya lo vais a ver en el gameplay, pero es muy buena. O sea, a ver, la mejor de aquí es la carabina, por stats y todo eso. Pero bueno, en general en este juego las armas no tienen límite de cadencia, es decir, yo puedo disparar, bueno, tiene límite de 1200, pero es muchísimo, ¿vale? O sea, nadie llega con el de esa cadencia, pero yo puedo disparar súper rápido con cualquiera de estas armas, ¿no? Por ejemplo, la SVT en este juego dispara muchísimo más rápido que en el World War 2, ¿no? Pero igualmente quiero que os hagáis una idea de cómo es el arma, viendo cómo, en plan, cómo juego con ella, así que os dejo con un par de gameplays, gente. Chavales, aquí estamos, partida en Silo, el mapa más grande de todos, con lo cual, dentro de lo que cabe, el arma nuestra va a ir bien, porque es un arma que está destinada para matar de lejos, pero bueno. Que este mapa es demasiado grande y yo creo que la acción sobre todo se desarrolla en la parte del medio. Porque es que, ya os digo, se pasaron con este mapa de grande, ¿vale? O sea, está lleno de snipers, tiene tanques, entonces es un poco meh. Pero bueno, yo creo que tengo muchas confianzas, como os digo, en este arma de, porque las semiautomáticas están bien, sobre todo la Garand, pero yo soy muy fan. No me acaban de convencer, tío, creo que hace falta otra, que la Gewehr puede ser la clave. Aquí tenemos uno, ¿verdad? Fíjate. Vale. Creo que la Gewehr puede ser la clave para que por fin haya una semiautomática que diga, hostia, esto está muy fuerte, ¿no? La Garand no está mal, como os digo, pero no es lo mismo. He visto algo en el trigo, pero como para verle, ¿sabes? Por aquí tenemos uno con una ligera, que la acaban de matar, tenemos uno detrás. Vale, ya veis, mata de dos balas con fuerza dominante esto. O sea, de normal mataría de tres, que es como sería la carabina, por ejemplo, del World War 2. Pero, claro, también hay que tener en cuenta las balas que tiene y que esta puedo disparar muchísimo más rápido. Lo único que cada vez que mato a uno tengo que recargar, porque disparo muy rápido, tiro demasiadas balas. Vamos a ver cómo está el panorama. Por aquí tenemos un tanque que no han querido coger. Ahí tenemos mucha gente, a ver. Espérate que se me ha ido el dedo. Que claro, se mete entre el trigo y estás tú que le doy, ¿sabes? Pero sé que está por ahí. Lleva titán. A las malas tenemos el tanque este para cogerlo, ¿eh? Vale, pues creo que voy a ir por aquí. Paso de ir por el trigo, que no me lo quiero encontrar de cerca. Vale, era este. Digo, no me lo quiero. Hostia, el martillo. Me cago en la puta. ¿Por qué coño no me salía de primeras, tío? Ni lo he escuchado por el agua, pero tampoco me salía de primeras, con lo cual me lo comí entero. Lleva titán ese tío, pero es este otra vez. Si le damos bien, cosa que ahora no he hecho. Muérete, por favor. Espera, que viene otro. Si le damos bien, aunque lleve titán, lo destrozamos. Un momento, que me han tirado aquí un humo y este tío me está aquí campeando en la esquina. Un momento. Pues el martillo, tío, normalmente sí que se escucha, ¿vale? Porque cae la granada al suelo, pero como había agua, no lo he escuchado. Y encima no me lo marcaba tampoco, tío, me he rayado por eso. Vale, tenemos el UAV de nuevo. Tengo el tanque de mi compañero aquí. Cuidado con ellos, que no pillen el tanque. Bueno, se lo han cargado con el tanque ellos. Tengo aquí gente, pero no puedo darles. Vale, ya veis que esto dispara súper rápido si tienes buen dedo. Vamos por aquí a ver, que hay uno. Se está yendo los perros a por él. Apúntele bien. Vale, pues muy bien, la verdad. O sea, ya os digo, en este mapa, aunque hay mucho sniper, concretamente sé que funciona muy bien este arma. Artillería por ahí. Artillería de este juego sí que es buena, no como la del World War 2, que madre mía, da un poco de pena la pobre artillería del World War 2. Mata menos que yo que sé. Puede que estén dentro del búnker. Los perros están correteando por ahí. Mira, ahí veo uno. Pero... ah, mira, le he dado. Digo, igual con esto, ¿sabes? No sé si voy a darle movimiento. Pero sí, sí, le he dado, sí. Dentro parece que hay gente aquí porque van los perros. Voy yo como si fuese un perro. ¡Vamos, perrillo! Parece que ya se la han cargado. Parece un perrillo, por las trincheras. A ver, por aquí tiene que estar seguro. A ver, ¿cómo lo hacemos? Aquí dentro hay un tío. ¿Ha salido? Es que meterme aquí dentro con esto, no sé yo cómo va a andar el temario, ¿eh? Aquí a la izquierda tenemos un tío, el del titán, pero lo reventamos con nuestro dedo turbo. Es que imaginaos que, por ejemplo, puedo disparar así con la carabina o con la SVT del World War 2. Sería un cheto que flipas, porque yo, ya os digo, tengo experiencia de este juego y puedo disparar muy rápido, ¿no? El problema son las balas, que este no tiene amplio este arma en este juego. La carabina sí, pero esta no. Entonces, por eso es mejor, aunque esta es buena, por eso siempre es mejor la carabina. Porque en este juego le puedes poner ampliados y a esta no. Pero bueno, que igualmente ya veis, aunque lleva titán al tío, lo destrozamos. De momento me voy a guardar los perros, no los quiero tirar. Cuidado con el del sniper. Tía puta, espérate, que este está aquí como un saltimbanqui. Míralo. Madre mía, tío.
No le daba, tío. Digo, hostia puta, qué susto me ha dado, tío. Metí a los perros ahora. Qué susto, tío. Pensaba que no se podía escalar por ahí. Digo, eso es una cabeza, ¿verdad? Y de repente me he puesto a dispararle y ya se me ha ido el arma nomás por culo. Me ha disparado y se me ha ido el arma un poco. Qué cabrón, ¿eh? Vendetta, vendetta. Hostia, nos ha muerto, tú. Espérate, aquí tenemos a uno, ¿verdad? Había uno ahí. No sé qué le ha pasado. Desapareció de repente. Aquí tenemos uno. Vale. Digamos que ha sido totalmente justo, capa. No, tampoco vamos mal. O sea, de conexión me refiero. Normalmente en este juego soy con mala conexión porque es muy antiguo y casi no hay partidas en Europa. Vale, mata el perro. Pero concretamente esta partida sí que está en Europa, así que no me puedo quejar. Ya os digo, este mapa concretamente es muy grande y luego sí que vamos a intentar encontrar mapas más pequeños y más asequibles que este, porque... Espera que no recargo bien. A ver, ahora. ¿Están en esa casa metidos? No tengo piñas, ¿no? ¿O sí? Espera, a ver si cuela. Tengo una piñita. Es que está muy, muy lejos, ¿eh? ¿Me van a meter una torta? Acabo de ver, efectivamente, por el trigo cosas corriendo. Y no sé exactamente dónde están. Pero, mira, por ejemplo, hay uno. El arma no se mueve prácticamente en nada. O sea, puedes disparar full auto que no se va en nada. Por eso en este juego no... O sea, en el World War 2, si esta, no va a estar tan chetada como esta, ¿vale? Tendrá el mismo cargador, que creo que son 10 balas o algo así. Y le podrás poner ampliados, como es obvio. Pero no matará tanto. Eso no... Ah, sí, sí, era así. Estoy un poco mal colocado aquí. Voy a intentar meterme por... Me están disparando. ¿Qué hacías ahí? Madre mía, tío. Esto de... Les veo los nombres a través de los matojillos. Pues le matan por eso, básicamente. Están todos ahí dentro. No lo veo. Ah, vale, ya lo han destrozado un poco. Vale, muerto. Había otro ahí. He tocado a alguien. Detrás. Me ha nacido detrás. ¿Dónde coño? Espérate tú, que me ha nacido gente detrás. A la derecha. Tengo gente a la izquierda y gente a la derecha. O sea, estoy un poco... que me queda aquí. Pillo con la paja esta. Chavales, ¿veis? Las pajas no son buenas. He visto un nombre aquí. Voy a tumbarme en el matojo. ¡Ay, cuidado! Vaya, hay un muro. Está viendo el nombre a través del hueco este. La pelea de los matojos, chavales. El hombre matojo ha llegado a la ciudad. ¿Hay más? Sí, ahí he visto uno. Hostia, tío, ¿por qué no le he dado? Ay, 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 ay. ¡Compañeros! Espera, voy a hacerles la que me han hecho a mí antes, pero ahora se la hago yo. O no hace falta por aquí. Esta cajita que no sabía yo que existía, pues mira, espérate. Que te he visto, compañero. Voy a tirar los perros ya. Y... Ahí está, que no lo veía. Creo que viene otro por mi izquierda. Voy a hacer que me he ido, pero en verdad no. Estoy aquí... Tía, me la ha llevado, ¿eh? Me la ha llevado puesta. Toma, con la pipa. Tengo una arisaca. Arisoki for the win. Esta arma también la van a meter. Uy, no ha ido. Aquí. Esta arma también la van a meter, ¿vale? Pero esta la dejamos para otro día. Voy a meter un tiro con ella porque me hace ilusión. Arisoki for the win. Pero solo porque me hace ilusión. Eso es un tanque. Ah, mira, esto es un enemigo. ¡Punk! A ver, ya sabéis que los snipers en este juego, si les quitáis la mirilla, matan menos. Les baja el daño. Pero igualmente, si le dais bien, lo matáis. En plan de... En el pecho, se mueren. En otro sitio, no. Bueno, cabeza sí. Pecho o cabeza, si no, se mueren, ¿vale? Con los snipers de este juego sin mirilla. Es mejor ponerle mirilla, pero bueno. Que sepáis que se puede jugar sin mirilla con este concretamente. Con este... Bueno, con cualquiera en este juego. En el nuevo, en el World War 2, supongo que también se le podrá quitar la mirilla como en el CAR a este. Aunque el Springfield en este juego también se puede y en el World War 2 no se puede. Así que... Bueno... A ver si engancho a alguien más con el sniper, me hace ilusión. No sé quién están disparando por ahí. Ah, mira, he visto uno. Está un poco lejos, pero si asoma por la ventana le engancho. No, la han matado. Ahí hay una cabeza. ¡Oh! Tancazo que me he llevado. ¡No! Me he llevado un tancazo. Bueno, esto se va a acabar ya, no os preocupéis. No rayéis la cabuesa. Por aquí puedo asomar la cabecilla. Ahí hay uno. ¡Oh! Pillo. Creo que hay uno arriba. No veo bien. Espera. Voy a tirar la piña y me muevo por aquí. He recargado uno. ¿Está arriba? Está ahí, pero no sé dónde. Está metido en la casa. No será la partida más larga del universo esta, ¿no? A ver, es normal por el mapa, como os digo. Mira, ahí acabo de ver. ¡Ah! Se me escapó. Se me escapó nomás. Quería vaciar el cargador antes de que se me pirase, pero se me ha... Se me ha revuelto el cargador. Este no era. Hostia. ¿Quién me dispara? ¿Detrás? ¡Ah! Estoy aquí. Vale, le he visto. Creo que ha sido ese, el que me ha disparado. Vale, me ha visto él. Pero con este arma le reventamos, aunque lleve sniper. Hostia, espérate. Hola. ¡Pam, pam, pam, pam!
Qué ganas de que también un revólver como este, que lo metan ya, por favor, tío. Que las pistolas no son malas, pero lo que goza matar con el revólver, con la Magnum, aunque no va a ser la Magnum lo que van a meter, pero del estilo, pues goza mucho. A ver, turra, tía, que te estoy viendo en el radar. Oye, vaya partida acá, 31-4. En este mapa nos ha funcionado muy muy bien el arma. Ahora, pues como os digo, vamos a jugar otra y le voy a poner la medida de punto. Bueno, compañeros, complementamos la partida de antes con el mapa de Makin. En este mapa el arma va muy bien, o sea, es un mapa que además las paredes se tiran muy bien los Walvan. Y además, llevo la mirilla puesta, con lo cual voy a ser algo más preciso que antes. Aunque ya habéis visto que antes no me ha estorbado ni mucho menos su mirilla de serie, porque me gusta realmente, tira un poco corta la piña. La verdad es que la mirilla de punto mejora un poco, pero porque es gratis, o sea, básicamente en este juego casi no hay accesorios, y en este arma concretamente solo hay lanzaranada, silenciador, mirilla y algo más, pero nada 100% interesante. Vamos a por este. Te podía haber dado alguna bala, ¿sabes? Pero bueno, si dices tú que no, pues será que no. A ver. ¡Eh! Cabrón. Ha tenido suerte el cabrón, pero ahora te nazco detrás injustamente y te mato. Ha tenido un poco de suerte, el cabrón ese, pero bueno. Tenemos gente en el fondo del mapa. Bueno, este que está ahí, y luego hay otro por allá, ¿verdad? Es que hay mucha gente aquí. Hostia, se ha puesto titán este. Puede ser un problema, lo han matado, vale. Están en el fondo del mapa con mi sniper, saben que estoy aquí. Entonces, en vez de encarar por ahí, que tienen un montón de... Aunque en las andas y otras también. A ver, un momento, porque se está volviendo aquí un poquito caos esto. Y no sé qué está pasando, vale, viene uno por medio, vamos a por él. ¿Vendrá por aquí? Vale, estará en el fondo del mapa. Va, así que nos viene bien tener este arma. Desde aquí puedo engancharles, creo. A ver, ¿cómo está el panorama? Es mi compañero, ¿no? El que hace ruido. Lo veo, pero ese no es Tibaritán, creo. Vale, ese puede ser un buen blanco. Ahí está. Este spot es bastante bueno para matar a los camperetes del fondo, ya que no saben dónde estoy. Más o menos si saben. Vale, este va por abajo, va a venir uno por medio. No nos interesa encarar de cerca con este arma. Hombre, si me lo pones así, sí. A ver, este viene con titán, creo. Espérate, que he visto uno. Vale, no puedo. Creo que le ha matado la artillería al que estaba delante mío. Que sean comida para los perros. Eso me gusta, compañeros, que pillen un poco. Vale, pues la mía va luego. Es un arma que es muy precisa. Se puede disparar súper rápido y tiene mucho daño. Es un arma perfecta, lo malo son las balas. Pero bueno, como os digo, por eso se prefiere la carabina frente a esta. Por el tema munición. Este que va por aquí no quiero disparar porque no tengo el tiro fijo. Pero si voy por aquí, en principio sí tengo el tiro fijo. Que además lleva titán en el cabrón, por lo que acabo de ver. A ver, espérate, que tenemos uno enfrente. ¿Asoma o no? No, no asoma. Toma, Betty, ahí que te comes. Aquí las Betty no se pueden esquivar, ¿eh? O sea, si te da una Betty... O sea, si salta una Betty, te va a dar seguro. O sea, a no ser que des la vuelta a la esquina, tumbarte no vale como en el guardo. O sea, si te tumbas te va a matar igual. Así que aquí las Betty son súper cheto. Los veo en el fondo. Ellos también me han visto. ¿Cojones? ¿El perro qué hace? ¡Ah, que está ahí arriba, tú! No lo había visto. Joder, pues hace mucho tiempo que no veía uno subirse ahí. Normalmente la gente que juega ahora mismo a este juego no son en plan gente que sabe spawn ni nada. Me he quedado todo rayado. Hostia, que de gente. ¿A quién disparo yo? Lo malo de disparar tan rápido, como os digo, con este arma es eso, que es que cada vez que mato a alguien tengo que recargar, porque vacío las 10 balas en plan como si fuese esto, yo que sé. Mira, pues sí que sabe spot ese tío, Mira, ¿ves? Estaba bien. Este spot es muy bueno, está muy bien colocado. ¿Puedo tirar ya a mis perros? Todavía no, casi, ¿no? Voy a botonear. Tiene que estar a punto de dejarme tirar los perros. Madre mía, el spam de los perros. Ahí está, ya está. Están en el fondo, fondísimo del averno. No sé exactamente en dónde, pero sé que está a uno. Vale, han cambiado de respawn. Había alguno por ahí. Este lo han matado a nuestro compañero. Hostia. Vale. Espera que me cure un momento. Me voy a curar un momento a ver si viene este, tío. No. Vale, los perros están yendo por ahí. Espera, saco. En plan hacker, a ver si lo mato. Hostia, que viene mucha gente. Espérase. Vale, me voy a pirar de aquí que estoy solo. Aquí hay uno, Tengo que ir con la pistola. Vale, hemos confiado en la pistola, no ha salido bien, MP40 en mano. Aquí sí que es un cheto la MP40. Me parece lamentable cómo han puesto la MP40 en el World War 2, tío, me parece malísima. Comparada como es en este juego, creo que para mí la MP40 es de los peores fusiles del juego. Por no decir el peor. Porque no tiene nada en plan útil para utilizarla. No dispara lenta, sí que es verdad, dispara bastante rápido, pero el daño que tiene no es muy allá y al alcance tampoco. Es decir, y además se mueve bastante. No tiene mucha lógica utilizarla teniendo otros fusiles. Pero bueno, que ahí está, ¿no? Lo que pasa es que a mí me duele que sea tan mala comparada con este juego. Que de gente hay ahí.
¿Qué de gente hay ahí? No tengo suficientes balas. Tengo uno detrás, esperas. ¿Este viene a por mí o está ahí? Joder, se ha quedado una bala. Le he vaciado todo el cargador entero, ¿eh? No le he dado bien las balas. A ver. Nah. Tengo munición de sobra, por eso hago un poquito de spray. A ver si, si cuela. Hay uno que va a venir por aquí. Están moviendo a nacer por ahí. Vale, he visto ese de la ventana. Coño. Disparado rápido, ¿eh? Madre mía, mi dedo turbo. ¿Tenemos uno debajo justo de la... ¿Esta o está arriba? No, está abajo. Lo matamos. Vale, pues vamos a tirar la artillería, que además están todos ahí, van a pillar seguramente. Y yo creo que esta partida está prácticamente ya finiquitada. Pues acaso. Creo que nos viene uno por medio. He visto uno disparándome desde ahí. ¿Detrás? Detrás, derecha, delante. Ese no se va a asomar. Voy por aquí entonces. Uf. Se me ha movido el arma para arriba que no veas. En este juego no hay dureza. Pero no sé, o sea, no era tan exagerado como... Ahora mismo este juego, el de estremecimiento, está más o menos un poquito más alto quizás en este juego a como está en el World War 2. Porque es que en el World War 2, la época que quitaron el dispuesto, hostia puta, madre mía. Pero bueno, finalizamos la partida. Esta partida no me ha matado tanto, pero está bastante bien también. La otra ha sido bastante más a saco y eso que el mapa era más grande. Pero bueno, nada más chavales, si os ha gustado dejad un me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Adiós.